los 11 constantes de Honduras en la hexagonal. El guardameta comayagüense ha jugado todos los partidos de esta fase final. En 8 encuentros ha encajado 8 goles y es el portero menos batido de la hexagonal. Su seguridad y experiencia bajo los 3 palos han sido fundamentales para la bicolor. Indiscutible en la saga defensiva, el jugador de Jutiapa se convierte día a día en el líder de su zona, aportándole su roce internacional obtenido en Inglaterra. Minor es más que una promesa, es una realidad. Fuerza y potencia son algunas de sus mejores características. Un crack en su puesto, así es Figueroa. Ha estado presente en el 11 inicial en 5 partidos de esta hexagonal. El defensor ha mostrado su crecimiento futbolístico y se ha consolidado en el conjunto nacional. Buen manejo del juego aéreo, fuerza y disciplina convierten a Chávez en uno de los mejores prospectos del fútbol hondureño. Titular en 6 de los 8 encuentros de la representación catracha. Este lateral derecho apareció como una alternativa y después del juego ante México se convirtió en una constante en la alineación de Reinaldo Rueda. Veloz, con una gran resistencia y un mejoramiento en la precisión de pases, Savillón es una grata sorpresa en esta hexagonal. Uno de los jugadores más jóvenes de este proyecto hacia Sudáfrica 2010, presente en 5 juegos con la casaca blanca y azul. Su precoz madurez futbolística lo ha llevado a encontrar un cupo en el 11 titular. El mediocampista del Tottenham de Inglaterra es pieza clave en el esquema de Reinaldo Rueda. Ausente en 2 encuentros por acumulación de amarillas, este crack es otra de las constantes en la bicolor. Emblemático, representativo, líder, el aporte de Amado Guevara a la selección no se acaba. Es el jugador que más veces ha defendido los colores patrios y por esa trayectoria no solo se ha ganado el respeto de sus compañeros, sino del cuerpo técnico. El Lobo es titular indiscutible de la H. El encargado de hacer el trabajo sucio dentro del campo. No permite que el rival conduzca tranquilamente y destruye los avances del equipo contrario sobre el marco hondureño. Ejerce una fuerte marca, lo que hace ser temido por los jugadores adversarios. Ha estado presente en 4 de los 8 encuentros del hexagonal. Uno de los conductores de la ofensiva de la selección de Honduras, joven, talentoso, que le imprime una dinámica y frescura al grupo, presente en 7 partidos de la fase clasificatoria, a sus 24 años, es considerado ya un líder, siendo respetado por sus compañeros y el mismo cuerpo técnico. Un hombre de selección, su entrega y coraje en la cancha vistiendo la camisa de las 5 estrellas, le han asegurado el cariño del pueblo hondureño. Sus goles y su esfuerzo son la base que apoya su continuidad con la selección. Con el dorsal número 9, Carlos Pavón es el referente del ataque catracho. 6 goles en 7 partidos que ha jugado como titular en esta hexagonal hablan por sí solo. En la ruta catracha para Deportes Ulavisión, Karen Cartagena y Carlos Hernández.